noches, señores. Bienvenidos un día más a Coplas y Cantares, aquí, en el Corral de la Pacheca, en Madrid. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a una de las grandes de la canción española, de las clásicas, de las de peina y volante. Una mujer que nació en Lora del Río y la crítica la definió como la voz del cristal de Bohemia, puesto que su voz es inimitable. Han salido muchas artistas, pero la voz de esta mujer no se puede imitar tan fácilmente. Esos trinos de su garganta son únicos. Parece que tiene ruiseñores. Como digo, nació en Lora del Río, pero también desde pequeñita ella no quería ir al colegio y lo que tenía claro es que lo que más le gustaba era cantar. Se escapaba, iba a todos sitios a cantar, a fiestas, a bautizos, en fin, hasta que un buen día ya pasan los años y va al programa radiofónico Cabalgata Fin de Semana, por el que también pasaron muchas estrellas. Ahí ella estrenó Será una rosa, será un clavel. Fue una de sus primeras creaciones y que la hizo muy popular a nivel de ser conocida por toda España. Después vinieron los espectáculos, hizo bastantes espectáculos. Aunque ella se retiró, estuvo unos años retirada y eso frenó un poco su carrera. Aunque después ya reapareció y hasta el día de hoy nunca ha dejado la copla, porque la copla forma parte de su vida. ¿Y qué más les puedo decir? Que ha grabado también muchísimos discos y ahí han quedado para la historia creaciones como Maruja Limón, Moscatel, Soy una feria, Palito de Ron, en fin, infinidad de creaciones en la voz de esta magnífica intérprete de la copla. Amigos, hoy en Coplas y Cantares rendimos homenaje a Gracia Montes. De la guitarra flamenca conmigo va todas partes, la llevo siempre a mi lado, se lo mando un día a la vida que fuera huella en mis pasos. La copla sigue adelante, no se detiene, es un gigante. Es el barco que navega por mi sangre y mi sentido. La copla sigue adelante, no se detiene. Nadie le vence a copla. Es el agua de mi surco, es el faro de mis mares. La llevo en lo más profundo. Es una llave que abrió puertas del amor. La copla estuvo siempre en un te quiero y un adiós. Su abrigo es el capuz de un torero. Su rincón está en la pluma del poeta. Y pasea por ese jardín florido de las cuerdas de la guitarra flamenca. Conmigo va a todas partes, la llevo siempre a mi lado, se lo mando un día a la vida que fuera huella en mis pasos. La copla sigue adelante, no se detiene, es un gigante. La copla es el aire que respiro,
es el barco que navega por mi sangre y mi sentido. La copla sigue adelante, no se detiene, nadie le vence a la copla. Es el agua de mi surco, es el faro de mis mares, la llevo en lo más profundo. Es el agua de mi surco, es el faro de mis mares, la llevo en lo más profundo. Y antes de irnos a Sevilla, yo les tengo que decir que les recomiendo que no se muevan de sus asientos porque van a disfrutar. Como digo, estuvimos en Sevilla con Gracia Montes, que nos concedió una entrevista en exclusiva para nuestro programa, que se la vamos a ofrecer. Pero antes de eso me gustaría leer una poesía que le dedicó el maestro Antonio Quintero a Gracia Montes. Es muy bonita y esta noche, como homenaje hacia su persona, a mí me gustaría leerla para que todos ustedes la conozcan porque es muy bonito. A ver, empieza así. Gracia Montes, casi na, retrato de cuerpo entero de un cante por soledad. Bonita, de punta a cabo, primera vez una rosa trasmina a canela y clavo. Cantando de una manera que nunca han echado más palmas los troncos de las palmeras. Cancionista o cantaora, tiene el corazón flamenco y el porte de gran señora. Y un cante dulce y bravío, que aquel que sabe y distingue le dan hasta escalofríos. De esos cantes naturales, transparentes como el agua cuando de la fuente sale, lo mismo que en primavera la espiga de trigo verde sale de la sementera. Por eso, copla y canción le salen a Gracia Montes como la respiración. Es un don natural suyo como el bramío en el toro y en la paloma el arrullo, como en la playa la arena y en la orillita del río los tallos de hierbabuena. En fin, al amanecer, ¿quién echa a andar el carrusel del sol por el horizonte? ¿La voluntad de un divé? Pues ahí tiene usted el porqué del cante de Gracia Montes. Pues ahí estaba esa poesía del maestro Antonio Quintero para Gracia Montes. Cuando llama Sevilla, llama de vera, con la voz tan flamenca que te enloquece, y no sirve que intente decir espera, porque ya sin palabra y disimulece. Aunque te echen cadena de hierro y plata y te pongan grillete de escalofrío, todas las tres tijera loca que lleva el río, yo le clavé a mi alma cuatro clavos de tormento, más Sevilla dijo canta y tú se lo llevo el viento. Sevilla se entrega más, el río hace la palma, la torre lleva el compás, sonó ya mi hora y apunta el río, que yo soy de Lora, de Sevilla se entrega más, el río hace las palmas, la torre lleva el compás. Bueno amigos, pues estamos a los pies de la Giralda y vamos a preguntar al público si recuerda a Gracia Montes. Buenas tardes, ¿usted conoce a Gracia Montes? Sí, tengo disco. ¿Sí? ¿Qué opina de ella? Mi madre le encantaba.
Sí. Tengo varios discos, lo que son discos antiguos. ¿Y usted, caballero, recuerda a Gracia Montes, le gusta? La recuerdo, me gusta, porque me gusta la canción andaluza, pero hace tiempo que ya no la oigo. Sí, sí. Debería de cantar más, ¿verdad? Hombre, debería de cantar más, pero yo vengo de Cataluña. Aunque soy de aquí, pero vengo de Cataluña, y allí no se oye demasiado. Mi sangre mira y renace. Señora, ¿qué me dice usted de Gracia Montes? De Gracia Montes, pues no es que la conozca mucho, pero su cante me gusta, y como es de mi tiempo, pues muy bien, sí, que me gusta. Pues canta, bueno, Maruja Limón, muchas canciones. Muchas canciones, que además yo me las sé todas y tengo sus los discos de entonces de ella, yo los tengo en casa, me gusta mucho. Sí. A ver, mirando para la cámara que salga bien guapa. A mí me gusta mucho porque canta muy bien. Y después es folclórica y viste su vestimenta y todo, muy bonita. Y una señora de la copla, fina, ¿me entiendes? Sí, y yo soy sevillana hasta los huesos. Y usted ha vivido también en Valencia, manda un saludo. Valencia durante 27 años. Y a todos los valencianos un beso muy fuerte, porque Valencia es bonica. Visca Valencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un beso, señora, muchas gracias. Que no le pregunta por Gracia Montes, claro. Gracia Montes es una artista también estupenda, tiene mucha gracia, porque para eso es andaluza, es Lora de Río, y es fantástica, ¿qué te voy a decir de ella? Es una preciosidad. Pues nada, pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Bueno, gracias, te quiero hacer este pequeño homenaje, ya que ayer no pude estar con vosotros. Una vez más, con el cariño de siempre, te digo así. Eres de Lora del Río, y tu cante es tan sonoro que los va meciendo el río hasta la Torre del Oro. Tu nombre tan sevillano, de Virgen de Maravilla, que te pongan en los carteles la gracia de Sevilla. Que repiquen las campanas con ecos del mar bravío, que están sonando las coplas de la de Lora del Río. Un beso muy fuerte para ti y ya sabes lo mucho que te quiero. Gracias. Como cantó pastora, nadie ha cantado, ni en el café del puerto, ni en el colmao. Raza y misterio, la niña de los peines, duende flamenco, lo decía cantando por la Alameda. Peínate con mis peines, son de canela. La fragua de Triana nació el cobre de tu copla, tu copla, tu copla que está en el cielo con Marchena y con Chacón, con Pepe Pinto y Tomás, mientras resuena en Sevilla el eco de tu cantar. Bueno, señores, pues me encuentro en Sevilla y bueno, la verdad es que, como digo, no podía estar mejor acompañado. Para mí esto es todo un sueño, porque admiro muchísimo a esta mujer que tengo aquí a mi lado y para mí nunca tendré suficientes palabras para agradecer este gesto que han tenido esta persona y aquí con otros amigos que estamos. Y bueno, estoy hablando aquí, la pueden ver. Gracias, Montes. ¿Cómo estamos? Bueno, estás genial. Ah, muchas gracias por ese piropo tan bonito. Bueno, pues mira, yo soy muy feliz de que estés aquí y tu compañera también, que es una maravilla de simpática, de agradable. Yo primero quiero decirte que yo a Valencia la adoro, porque de muy niña estuve invitada por unos amigos. Era un señor que estaba en Lora del Río, era valenciano, y entonces pues me invitaron a su casa y estuve por un mes. Todavía yo no era Gracia Monte, ¿eh? Era muy joven, y me hice una fotografía de valenciana, pero perfecta, ¿eh?
cómo hay que hacérsela, no una que va allí y no tiene idea de nada, como se la hacen las valencianas de verdad. Y pero fíjate tú que tengo una pena grandísima porque la perdí. O se la llevaron, algún admirador que la vio y se la llevó después, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces tengo muchas ganas de volver a Valencia, conozco la falla, conozco a Valencia muy bien, me gusta su gastronomía, es magnífica, esa paella. Yo iba mucho de joven a Barrachina, me encanta, me encantan los valencianos, su carácter, su sensibilidad. Bueno, me gusta todo. Yo creo que Valencia es muy parecido a Andalucía.